Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo directo de La Sombra de Saros. Vamos con un episodio más del... Estamos con el capítulo 4, La Guerra en los Bajos Fondos. Y hoy tenemos un capítulo muy muy chulo porque... bueno, se quedó bastante interesante la cosa. Y bueno, pues vamos a ver cómo sigue desenlazando esto porque... Hoy no vamos a acabar, pero es posible que nos queden un par de... esta y otra sesión más para dar final a nuestro capítulo 4. Así que pues vamos a ver cómo se da. Vamos a hacer ahora un breve resumen. Pero bueno, primero pues saludar a todos los que nos estáis viendo, todos los que nos veis luego en diferido. Muy buenas, Dark, que está ya por aquí. Y muy buenas también a todos mis jugadores. He decidido que ya no voy a presentarlos individualmente porque me da pereza. Porque se me olvidó en el directo anterior. Estoy de acuerdo. Y voy a aprovechar que se me olvidó en el directo anterior para decir que lo hice a posta y que a partir de ahora pues vamos a saludar grupalmente y ya está. Así que bueno, pues nada, vamos a darle caña a esto. Breve resumen. Recordemos que están siguiendo la pista de esa droga que llevan conociendo desde el inicio de la campaña, prácticamente. Y bueno, pues han estado investigando la muerte de un mafioso, fueron a su funeral, se vieron con el jefe de la mafia irlandesa en ese funeral y se vieron sorprendidos por un ataque, un tiroteo, del que consiguieron salir. Ahora veremos en qué condiciones, porque vamos a empezar la partida de hoy con una tiradita rica de cordura. Pero bueno, consiguieron escapar de ahí. No sin antes, recordemos que Emily aprovechó para disparar por la espalda a McAllister, al líder de los irlandeses, lo que provocó que se saliera de su cobertura y los asaltantes le acribillaran a tiros, por lo que el líder de los McAllister ha muerto. Veremos cómo repercute eso en los futuros acontecimientos de Bloomfield, porque... que muera implica cosas y mecánicas muy guays que tiene la campaña, que vamos a ir viendo, así que bueno, vamos a ver qué ocurre. Pero yo por ahora os voy a dejar con la intro, que espero que hoy sea la intro correcta, debería serlo, pero no os prometo nada, así que bueno, ya veremos. Y nada, os dejo con ella y en cuanto acabe nos metemos en faena, que hoy hay mucho trabajo que hacer. Así que vamos a ello. Muy bien, pues ahora sí que sí, bienvenidos y vamos a dar comienzo a nuestra sesión de hoy. Vamos a poner un poquito de ambiente mientras tanto, mientras vemos cómo avanza la cosa. Muy bien, pues vamos a empezar. Y para empezar siempre empiezo describiendo un poco la escena, pero hoy vamos a empezar con algo muy sencillo. Hacedme todos una tirada de voluntad. Ay. Madre mía, 2 11, me da miedo tirar. Joder. Ole, ole. Emily.
Voluntad de hierro. Dale, cariño. Voy a volver a tirar. Vas a volver a fallar. Mejor. Vale, perfecto. Muy bien, pues volvéis a salvar todos de la pérdida de cordura. Iba a ser bajita, pero volvéis a salvar. Y ahora sí vamos a empezar, de verdad. Vamos a volver a ese cementerio. El cielo sigue encapotado, aunque aún no ha llovido. A lo lejos, eso sí, si se hace el silencio, podemos escuchar... Parece que son todavía algunos disparos. Puede que sean truenos. No se sabe muy bien, pero de pronto se escuchan un par más y tienen que ser disparos. De una Thompson, parece. Se escuchan algo lejos. Lejos de vosotros. Podemos ver al grupo. Podemos ver a Samuel, Emily, Patricio y Elizabeth. Que acaban de atravesar y saltar como han podido uno de los setos, seguidos por una pequeña valla de piedra, nada muy alto, por la que han escapado del cementerio. Os encontráis en la calle, llenos de barro, polvo, algunos arañazos, algunas heridas que os habéis hecho durante el tiroteo. Y quiero que me contéis algo simple. Bueno, os dejo que si queréis podéis rolear en esta escena lo que creáis conveniente. Y una vez la deis por finalizada, que me contéis qué es lo que vais a hacer el resto del día, algo breve. Así que os encontréis ahí. Hay gente... Estáis en la calle ya. Pero la verdad es que no hay mucha gente alrededor porque por los disparos pues todo el mundo ha salido corriendo del lugar. Así que vosotros me diréis qué es lo que hacéis. Os recuerdo que Emily ha disparado a McAllister. Todos habéis visto cómo moría, con 4 o 5 tiros de Thompson en el pecho, uno en la cabeza, que ha acabado por tirarla al suelo completamente muerta. Y la escena es vuestra, decidme. Yo a mí seguramente... Bueno, no, dale, dale. Me encuentro magullado por esa caída que tuve al intentar huir y aún zumba ligeramente los oídos de todos esos disparos. Hace mucho que no sentía esa sensación desde que volví de la Gran Guerra. Y eso me rememora recuerdos no demasiado buenos. Pero empiezo a mirar al resto de mis compañeros. Veo que están igual de manchados y sucios, pero parecen todos ilesos. Y veo a Emily aún con ese arma en la mano. Y recuerdo la escena disparando al jefe de los McAllister. Y abro los ojos como plato y no se me ocurre decir nada, pero me quedo mirándola bastante asombrada. Y... yo cuando me miras seguramente me dé cuenta de que todavía nos hemos alejado y sigo con la pistola en la mano. La llevaba agarrada tan fuerte que se me han quedado las uñas marcadas en la palma y totalmente dejándome la zona totalmente roja y ni siquiera me había dado cuenta. Cuando noto tu mirada, abro el bolso rápidamente y poniéndole el seguro la guardo bien al fondo y lo cierro apurada. Siento, aparte de ese mismo sonido en los oídos que has mencionado, siento también mi corazón latiendo a toda velocidad, pum 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 pum. En estas situaciones de peligro normalmente yo no suelo ponerme demasiado nerviosa. Me han entrenado al fin y al cabo para el peligro, pero nunca me habían entrenado para algo de esta magnitud y me he puesto muy 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 nerviosa. Y posiblemente en el momento no me he dado cuenta, pero es aquí donde noto la edad que tengo, la tierna edad que tengo. Y seguramente ahora mismo me esté agarrando al bolso y os mire, después de recibir la mirada de Samuel, os mire también al resto, y sin decir nada, y echando a andar quizás hacia el centro de la ciudad. Todavía no diré nada, al menos, porque estoy bastante un poquito conmocionada. Pues
mientras te vas. Uf. O sea, no me voy directamente alejándome, ¿no? Sino no. Que mientras comienzas a moverte y como he visto que ha guardado tu pistola, me di cuenta de que yo también estoy sujetando mi revólver como si me estuviese agarrando antes de caerme al vacío. Y lo echo dentro del maletín de que me dio, que me vendió Samuel. Y seguramente comience a seguirte sin decir nada. Y de repente en una farola o algo me apoye y me empiece a caer y me quede sentado en el suelo mirando hacia abajo, perdido totalmente. Me puedo imaginar a Elizabeth siendo la última en llegar debido al tropezón que tuvo. Podéis observar cómo su camisa blanca, siempre impoluta, con su corbata, se empieza a llenar de un tono rojizo. Y cuando ve a Patricio sentado en la farola, va hacia él y le apoya la mano en el hombro y le dice que no se preocupe, que todo va a estar bien y que hay que irse de aquí lo antes posible. Levanto la vista y te veo. Me levanto casi lo más rápido que puedo, apoyándome en la farola de nuevo. Y digo, tengo... Mi compañero en el hospital puede curarte. Yo te llevo, corre. Vámonos. Antes de que... Y miro a Emily y a Samuel. Antes de que alguien acabe peor. Vamos al coche. Y vamos al hospital para que miren a... A Elizabeth. No te preocupes, sí. Patricio. Es más de lo que parece. No os preocupéis. Una cura y listo. Pero él lo hará mejor que nosotros y no va a preguntar. No te preocupes. Tienes razón. Vamos y luego podremos ir a descansar. ¿De acuerdo? Cuando oigo la voz de Emily, parpadeo y esa fijación que tenía sobre ella y vuelvo un poco a ser consciente de dónde estoy. Sí, vayamos. Tenemos que hablar. Miro un poco de reojo a Emily. Pues vais a ver a Patricio conduciendo como si fuese un robot. Justo a la velocidad marcada, cogiendo las curvas perfectamente y mirando al frente sin decir nada en todo el viaje. Emily, ¿dónde se sienta? Uf. Pues posiblemente atrás. Normalmente quizás no lo haría. Ella es muy de sentarse a lo mejor en el asiento del copiloto. Pero él posiblemente directamente vaya atrás y esté todavía agarrada al bolso, apoyada con la cabeza en el cristal mirando hacia afuera. Y yo me imagino también a Elizabeth sentándose atrás. Porque hay más espacio al final y para reposar un poco esas magulladuras. Y yo de copiloto. Pero cuando vamos andando y Patricio andas en esa carretera, me giro. ¿Qué coño ha sido eso, Emily? Levanto la cabeza, sintiendo el frío del cristal contra el pelo. Y digo... Sabéis perfectamente que si hubiese salido vivo de allí... nos habría hecho la vida imposible. Solamente me aproveché de la situación y como que ahora me incorporo un poco en el sitio y digo, y lo volvería a hacer si eso implica que alguien que quiere hacernos daño, al menos alguien como él, nos pone en peligro de algún modo. Pero ese tipo estaba indefenso, ni siquiera había llegado a sacar el arma.
No la necesitó para amenazarnos. No sé, Emily. No te conozco. No sé quién eres. Samuel, no seas tan duro con Emily. A ver, ¿te crees que si ese señor no hubiera tenido la oportunidad de matarnos, no lo hubiera hecho? Además, su destino estaba marcado. Había un montón de espagueti, como los llamaba él despectivamente. Había Thompson y había de todo. Hubiera muerto igual. Quizá Emily aprovechó la situación por protegernos a todos. Niego con la cabeza en ese copiloto y no digo nada. Miro hacia abajo negando y pensando en todo lo que ha pasado. El coche para frente al hospital y bajáis para intentar recibir algunas curas y demás. Esta parte la vamos a hacer rápido. Voy directo al despacho de Jacob. No voy a pasar por nadie más. Perfecto. Pues no sé si queréis rolear algo con él. Si no, simplemente podemos hacer alguna tiradita para ver si os curáis algo, ya que gastéis tiempo en acudir a un médico. No, yo solo quiero que trate a Emily. Además, cuando llegue le voy a decir: mi amiga está herida. Y le voy a mirar como... y no hay más conversación. Pues rápidamente, cuando... al principio se queda dudando unos segundos, como que no sabe bien qué es lo que pasa. Pero en cuanto la ve entrar y os ve llenos de magulladuras y demás, te mira, simplemente asiente. Dice, como siempre, Fontana, lo que necesites. Y despeja la camilla de su despacho y tumba a Elizabeth y empieza a realizaros algunas curas. Quien quiera curarse algo que lo necesite, puede tirar un D6, ¿vale? Y lo que saque va a ser lo que se cure. Vamos a tirar uno para... todo para... Sí, creo que es la única, ¿no? ¿O tú también? Sí, no, yo también. Yo tenía una herida, pero lo mío es un punto de daño que da igual. Toma. Me curaba entera. Qué de puta madre. Yo también voy a tirar. Fenomenal. Bueno, dos más a mal. Perfecto. Quedan 10. Muy bien, pues vamos a... pues nada, te pones a tope. Solo te faltaba uno, realmente. Y lo único que, como sí que ha sido un 6, ¿vale? Te va a cerrar la herida de nuevo. Y no vas a tener problema, porque sí que vas a tener desventaja en una tirada de músculo o destreza por la herida que se te había vuelto a abrir. ¿Vale? Pero dado que ha sido un 6, de hecho lo he pensado antes y te lo iba a decir solo si era un 6 y ha dado la casualidad, o sea que perfecto. La herida se te vuelve a poner un par de puntos, te dice que lleves algo de cuidado, pero que no debería volver a abrirse. A no ser que hagas cosas muy bestias. Yo le doy las gracias saliendo y le digo: te prometo que merecerá la pena, un día te lo explicaré todo. Y ya está. Lo sé, Fontana. Sabes que aquí tienes un amigo y tus amigos son los míos también. Estamos muy agradecidos. Y no sé si vais a querer hacer algo más a lo largo del día, porque si no vamos a pasar a la mañana del día siguiente. Si alguno va a hacer algo específico, que me lo diga. Si no, contaremos con que trabajáis, descansáis, lo que necesitéis. Yo sí, yo le voy a pedir a Emily irme con ella, porque después de todo lo que ha pasado creo que voy a necesitar protección y que me enseñe a disparar un arma. Va a ser un sí directo. Y así aprovecho, así que... y paso la noche en su casa. Yo específicamente, después de las curas, voy a decir: necesito pensar. Y me voy a ir. Espera, Patricio. ¿Necesitas ayuda con el juicio? Ya está todo hecho, Samuel. Lo dejé todo arreglado. Pero gracias. Vale, vale. Nada. Yo también necesito descansar. Pues... vamos a ver cómo cada uno se dirige hacia su casa a descansar. Vemos cómo Emily y Elizabeth marchan juntas
Seguramente las podamos ver a las afueras del pueblo a lo largo de la tarde practicando tiro. Emily dándole algunos consejos de colocación para mejorar un poco la puntería. Y bueno, ya sabemos cuál es su rollito, así que vamos a dejar a la imaginación lo que pueda ocurrir durante la noche. Eso nos lo vamos a ahorrar de momento. De momento. Y vamos a pasar... Eso para el Patreon, ¿no? Sí, eso para el OnlyFans. Para lo que es, man. Y pues nada, vamos a pasar, si os parece bien, a la mañana siguiente. Para ello, antes de empezar con ella, necesito que uno de vosotros... me tiré un de 10. Te ha tocado. Me ha tocado a Mario. Sí. ¿Cómo cuánto? ¿Cómo se tiraba aquí? ¿Como en Roll 20, no? ¿Barra R? ¿O barra R? Sí, barra R. R. Creo que ambas. Puede ser bueno. ¿Qué sabe? ¿Qué sabe? Cuando... Puede ser muy bueno o muy malo. Cuando os levantáis, si leéis el periódico de la mañana, sabréis que ya ha llegado a oídos de todo el mundo la muerte de McAllister. En los periódicos sale en portada el asesinato de Aidan McAllister. Y parece ser que los irlandeses se han hecho a las armas. Podéis leer que por la noche hubo un tiroteo. Menciono un tiroteo con la policía de Bloomfield. Un policía muerto. Parece que la cosa se pone mucho más seria. E incluso en el periódico recomiendan a los viandantes, a los ciudadanos de Bloomfield, que limiten las salidas a la calle y que eviten moverse por barrios como Barton, como... ¿Cómo se llama? Barton Cove, ¿no? Y similares. Los barrios más pobres y más problemáticos. Y que sepáis que durante unos días vais a estar haciendo tiradas porque hay una lista de acontecimientos, de altercados que va a ir realizando la mafia y que van a ir afectando a la ciudad. Ahora bien, vamos a hacer un avance aún más rápido. Todos habéis desayunado, habéis comido antes, luego os habéis puesto al día con el periódico. Puede que hayáis tenido un rato para hablar entre vosotros, pero nos vamos a situar en un lugar muy concreto. Nos vamos a situar en las puertas del juzgado. En nuestra imagen se comienza a dibujar un juzgado, aunque algo cambiado a como lo recordábamos. Todavía quedan un par de andamios que han estado reconstruyendo la entrada al juzgado, que quedó todo completamente destruida por el terremoto. En el pasillo que se ve a la entrada todavía hay lonas, mallas de seguridad para proteger de posibles desprendimientos de cascotes. Aún están trabajando en las reparaciones, pero de las 4 o 5 salas que tiene el juzgado hay un par que ya están perfectamente operativas, y es en esa primera en la que Patricio tiene hoy una cita muy importante. Todos, entiendo, seguramente estaréis allí para darle el apoyo que necesite. Pero hoy es un día importante para Patricio porque cierra un primer arco y lo que dio inicio a toda la historia que se está creando, que estamos creando aquí en La Sombra de Saros, que estamos creando aquí en Bloomfield. Vamos a ver ahora esos alegatos finales en los que va a poder defender a Cobb, el vagabundo que está acusado del asesinato de un pequeño de apenas 5 años, si no recuerdo mal, y del que nuestros protagonistas están convencidos que es inocente, y seguramente ahora cada vez lo estén más.
Podemos ver a Patricio presentando varias pruebas, recordando todas las pruebas que presentaron, los análisis de la sangre, todos los hechos, los testigos con los que contaron. Todo eso se tendrá en cuenta, aunque no lo veamos explícitamente ahora, porque faltaban un par de cosas. Pero vamos a pasar a interpretar esos alegatos finales. Podemos ver seguramente a Patricio y... ¿cómo se llamaba el otro abogado? Y a Patrick Short, ambos algo exhaustos después de una mañana muy larga. Han empezado muy pronto, a primera hora de la mañana. Y seguramente estén sudorosos, cansados, pidiendo agua continuamente porque sus gargantas ya no dan más de sí. Y llega el momento en el que Patrick Short tiene la palabra, después de haber presentado todas esas pruebas. Pruebas que recordemos que han empezado a perder credibilidad después de todas las que habéis ido presentando vosotros. Aunque todavía hay gente, y habéis podido comprobar a lo largo de toda la campaña, que hay gente que a día de hoy todavía da por hecho que Cobb es asesino. Que cuando habéis dicho que sois, que erais abogados suyos, daban por hecho que era culpable. Pero toma la palabra, se levanta, te mira, Patricio, fijamente. Asiente levemente y mientras sigue asintiendo se empieza a girar hacia el jurado, hacia esos 6 miembros del jurado. Y dice: damas y caballeros, nunca pensé que tendría que hacerme caso de una acusación como esta en nuestra comunidad. En Bloomfield somos una comunidad bien avenida, respetuosa, en la que crímenes tan horrendos como estos no suceden. O no deberían suceder. Y es precisamente una persona que ha elegido mantener apartada de esta nuestra sociedad, vagabundando por nuestras calles, la que ha sido acusada de este horrendo crimen. Acusada con razones de mucho peso, razones que indudablemente inclinarán la balanza de la justicia, inexorablemente hacia el veredicto de culpabilidad. No sabemos dónde cometió el crimen ni los retorcidos motivos que lo pudieron llevar a cometer semejante atrocidad. ¿Quién sabe lo que pasa por esa cabeza? Señala Cobb, lo podéis ver. Triste, muy triste, sentado junto a Patricia. Lo cierto es que pudo llevar perfectamente el cuerpo de un niño de tan solo 5 años hasta allí y después abusar de las drogas para olvidar su espeluznante crimen. Ninguno de los argumentos de la defensa es capaz de rebatir un hecho muy simple y fundamental. El arma homicida se encontraba a sus pies, a escasos 50 metros de donde apareció el cadáver del niño. Señoras y señoras del jurado, este y solo este hecho es el que deben tener en cuenta a la hora de emitir su veredicto. Cuando lo hagan, pongan por favor su mano en el pecho y piensen de todo corazón en los padres de la desgraciada víctima. ¿Qué harían ustedes si semejante atrocidad se hubiera cometido a sus propios hijos? Al hacer esta reflexión, cualquier duda que tengan se despejará completamente. Gracias, señoría. Y toma asiento. Se puede escuchar al juez. Tiene la palabra el abogado Patricio Fontana, por la defensa de Cobb. Su turno, señor Fontana. Bueno. Pues, igual que ha hecho la fiscalía, me levanto tranquilamente. De hecho, lo primero que hago es ponerle una mano en el hombro a Cobb para intentar relajarle y decirle entre dientes: todo va a ir bien. Y me vuelvo a girar al fiscal, le asiento con el respeto que él me ha demostrado también a mí, y me acerco lentamente, con paso tranquilo, hacia la zona del jurado. Tal y como ha dicho el fiscal, suponía cuando llegué a Bloomfield que de verdad vivíamos en esta comunidad utópica que él ha descrito.
tal y como mi trabajo como abogado defensor me ha llevado a realizar en este pueblo que me abrió las puertas, he estado intentando defender a todo el mundo que lo ha necesitado, incluso en el terremoto, en las minas, incluso no cobrando. Y quiero decirle a la fiscalía que si tan bien avenida es la comunidad, necesito que me explique todos los altercados que están sucediendo últimamente en la ciudad y por qué esos altercados no están pasando por la misma fiscalía. Aún así, quiero centrarme en el caso. Dice que esta persona, que mi cliente, que Cobb, ha sido alejado y que él ha sido el que está apartado de la sociedad, más bien cuando él se unió lo máximo que pudo defendiéndonos en la Gran Guerra, y cuando vino fue la sociedad la que le apartó a él, sin trabajo y sin ayudas. Y le culpamos, sin ni siquiera juicio, de su pobreza. Pero ese no es nuestro caso hoy. Quiero hacer hincapié en las propias palabras que el fiscal ha dicho. No saben nada más sobre el caso, porque la policía no tuvo a bien preguntar a más gente ni buscar más pruebas. Tal y como hemos ido presentando poco a poco nosotros, con un par de días de trabajo, intentando reunir la defensa de Cobb, conseguimos mucho más que lo que se supone que la experimentada policía pudo conseguir mientras construían su caso. No, Cobb no pudo cargar con el niño. Lo ha dicho un médico. Cobb en su estado no podría haber cargado ni con su propio peso. Y le queréis sumar el peso de ese pobre chaval. No, Cobb tampoco va a cargar con vuestros errores. Y dice que el arma es la que tiene que hacer que piensen solo en eso cuando vayan a decidir cuál es el culpable. Pues ¿saben qué? Estoy de acuerdo. Piensen solo en el arma. En el arma que hemos demostrado que jamás tocó a Cobb. Cuya sangre no se encontraba en el cuerpo de Cobb. Y cuya pertenencia era imposible ser demostrada que fuese de Cobb. Los símbolos que se supone que Cobb realizó sobre el niño, también vino un médico a decir que imposible que en esas condiciones de drogadicción o alcoholismo en el que se suponía que se encontraba Cobb podría haber realizado. Así pues, no quiero que piensen que sus pruebas no merecen la pena. La justicia debe ser igual para todos. Solo revisen lo que hemos presentado. Solo revisen los alegatos que han sido hechos y los testigos que han parlamentado en este propio juicio. No vengo más a defender lo que sé que es cierto, que es la inocencia de Cobb. Pongan su mano en el pecho y piensen que si algo ha sido capaz de hacerle eso a ese pobre niño y sigue suelto, van a encerrar a un hombre que fue apartado de la sociedad y juzgado sin derecho a juicio. Piensen que si de verdad el caso acaba aquí y creen que Cobb es el asesino, toda esa gente que está poniendo patas arriba, esta bien avenida comunidad, seguirá teniendo libertad para hacerlo. Confío en vuestro juicio y confío en la justicia. Por eso fui abogado. No me queda más que remitirme a las pruebas, y yo creo que todo lo que defendí, todo lo que dije en el momento de presentarlas son más que suficientes y tienen el peso necesario para que la balanza se incline hacia el lado de Cobb. Y remito de nuevo las palabras que ha dicho el fiscal. No saben qué sucedió, pero yo sí, y se lo he demostrado. Nada más que decir. ¿Cómo reaccionáis al resto, por favor? ¿Aplaudís? Seguramente, si aplaudís. Sí, sí. Totalmente. Al principio empezáis a aplaudir nada más cierra la boca, nada más se calla. En cuanto deja de hablar, empezáis a aplaudir.
y enseguida varias personas se os empiezan a unir, hasta que poco a poco se van uniendo más. Podéis ver en las caras del jurado cómo algunos de ellos se sienten mal. Parece que ha habido cambios de opiniones de última hora. Ha dicho, menos una tirada de un D6. Menos dos. Pues uno menos dos menos uno. Perfecto. Eso significa que mañana el jurado se habrá puesto de acuerdo. Mañana se sabrá si Cobb es inocente o si por el contrario es culpable y debe ser enviado a la cárcel para cumplir con su condena, la pena de muerte. Os encontréis a las puertas del juzgado. No habéis podido hablar hasta ahora. Patricio ha tardado algo más en salir. Pero ya estáis todos fuera. Ha sido intenso. Yo seguramente me acerco a dar un abrazo directamente antes de hablar siquiera. Has estado maravilloso, Patricio. Y me separo. Yo acepto y devuelvo el abrazo, pero no digo nada. Bueno, esperemos que... ¿Sabemos que es mañana cuando ya van a tener resultados? No, no lo sabéis. Sido... No sabemos, ¿no? Sabéis que se tiene que poner de acuerdo todo el jurado, tiene que ser por unanimidad. Claro. Y pues pueden tardar lo que tarden. Tardarán un día. Le digo a Patricio, espero que no tarden mucho y estoy seguro que Cobb saldrá de la cárcel. Elizabeth le tiende la mano a Patricio y le dice, ha sido un gran profesional, que viniendo de la boca de Elizabeth es mucho. Pues entonces, como que ya con el, como tengo que hacer levantamiento de mi propia mano, pues como que ya me doy cuenta de que estoy fuera y veis una leve gota de sudor que empieza a caer por la frente de Patricio, que tarda cero coma en sacar un pañuelo y limpiar, te devuelve ese apretón de manos y dice... Cuando le coges la mano a Elizabeth te abraza. Vale, te da unos palomitos en la espalda y te dice, muy bien hecho, de verdad, Fontana. Me alejo un poco y digo, realmente lo bien que lo haya hecho no lo sabremos cuando el juzgado lo delibere. Al fin y al cabo, los juicios con ¿cómo se llama? Con jurado popular no dependen tanto de que conozcan o no las leyes, sino de quién les haya convencido más. Espero que mi encanto mediterráneo les haya funcionado. Y sonrío. Seguro que sí. Deberíamos ir a celebrarlo, quizás. No celebremos hasta que salga todo. Sí, creo que deberíamos intentar. Bah, tengo un poco de. Después de los juicios, siempre acabo un poco embotado, pero creo que podríamos intentar reunir lo que sabemos, acabar con las cosas que nos queden, intentar organizarnos antes de esta tarde. Recordad que esta noche tenemos la cita. Recuerdo, no me acuerdo si se llegó a especificar, pero habéis quedado a lo largo de la tarde, de última hora de la tarde, seguramente. Sí, nos dijo que iba a ser por la noche, pero que él nos llevaba y que nos dejaba allí solos. Os llevará hasta cerca, os dará indicaciones y eso y tendréis que continuar. Así que eso, quizá nos pongamos un poco al día, aprovechemos para cerrar algunos asuntos. Yo me voy a tomar un par de días libres, por lo menos hasta que salga el veredicto.
Así que no sé si nos queda algo antes de esta noche. Pensad que es muy posible que tengamos que volver a pasar por el hospital después de esta noche. Bueno, Dios quiera que iremos no. Lo mejor preparados que podamos. Yo llevaré mi nuevo instrumento por lo que pueda pasar. Deberíamos coger todos un arma. Lo digo bajito, acercándome, juntándonos los cuatro. Y miro a Elizabeth sobre todo, porque éramos los dos que estábamos desarmados la última vez en el cementerio. Elizabeth te mira y dice, sí, no te preocupes, ya he arreglado eso con Emily. No solo armas, deberíamos llevar también algo para... No sé. No he hecho nunca este tipo de cosas, pero he visto pelis y leído libros. ¿Qué cosas se suelen necesitar para asaltar un laboratorio secreto? Cuando dices eso, digo, no os recuerdo que todavía tengo las bombas de humo que hice para el almacén. Oh, pues podríamos usarlas. Seguramente nos vengan muy bien. ¿Eso todavía está en buen estado? Vale, no entiendo de productos químicos. Así quizá, funciona. Quizá tenazas, por si hay que romper algún candado o alguna valla. Sí, unas cizallas sería una buena idea llevarlas en el... Para que sepáis, ¿vale? Os recuerdo que en el compendio tenéis tanto armas como equipo, ¿vale? Podéis abrirlo. Y lo que creéis conveniente que os vaya a hacer falta. No tiene por qué estar aquí, ¿vale? Pero para que os hagáis una idea de lo que hay, podéis recordar que simplemente si lo arrastráis a la ficha se os pone automáticamente en la pestaña de equipo. Bueno. Lo pongo aquí para que la gente lo pueda ver. Pues... Tanto armas como equipo. Podéis añadiros un poco lo que creéis conveniente que cada uno quiera llevar. ¿Vale? No es necesario que llevéis todo en equipo, o sea, cosas obvias como linternas y tal, entiendo, las vais a llevar, pero simplemente para que os hagáis una idea, por si os da alguna idea de algo que quisierais coger, ¿vale? Vale. Mientras invito a un riquísimo gofre, voy haciendo una lista de la compra. Vale. Yo dado mi habilidad, si no te parece mal, José, me voy a meter directamente al equipo en las herramientas de cerrajería, porque como las puedo desbloquear automáticamente para tener la justificación. Y dicho esto, de lo que hay, aparte de las cizallas que ya veo que están, así que si quieres, Patricio, te las puedes apuntar. Yo creo que por su parte, Emily, si no se puede conseguir de normal, igual tiraría de su contacto, ¿vale? Yo diría apuntarme un cortavidrios, ¿vale? Uh-huh. Y... ¿Cómo de valiente te ves, Elizabeth, para crear algún compuesto gaseoso, en plan rollo gas lacrimógeno, pero bueno, una versión casera del gas lacrimógeno? Porque quizás pedirle a mi contacto 4 o 5 máscaras de gas no creo que sea muy loco. Yo me he apuntado cizallas y cinta adhesiva. Entiendo que podría, ¿no? Crear algo así, algo rollo gas lacrimógeno. Pues vamos a ver. Y quizás algo rollo bengala. Por si hay que cegar a alguien. Eso con las bombas que ya tienes, recuerda que hace un flasazo. Ah, vale. Con eso te valdría. Vale, perfecto. ¿Y ya para rizar un explosivo de algún tipo? Además, a ver, es que me imagino todo esto. Para que te hagas una idea, perdona, Emily, tu contacto te puede facilitar cosas como pistolas o herramientas, eso. Las máscaras de gas y demás, ¿vale? Armamento vale. Más pesado que pistolas va a ser difícil que consiga. No contaba con pedir eso. Contaba con pedirle las máscaras de gas y si no tal, esposas. En plan de 4 o 5 pares de esposas. Sí, eso sin problema. Que eso sin problema, entonces sí.
Por favor, imaginaos a toda la gente a la que nos ve y a vosotros mismos esta escena como cada uno con un cofre enorme delante echándole caramelo por encima diciendo, sí, deberíamos llevar máscaras de gas, explosivos, cortando sí, agua, de quizá máscaras de gas. Sí, creo que puedo hacer las explosivas, sí. ¿Puedes pasar el chocolate? Gracias, gracias. ¿Puedo hacer algo explosivo? Es mi duda. No. Algo potente como para que cause daño importante, no, va a ser complicado. No te preocupes, ya le pediremos a los italianos que nos den C4 dinamita. Ah, y yo quiero llevar un botiquín también. Creo que es importante. Vale. Sí. Te meto el botiquín en la ficha. Vale, yo voy a poner el cortavidrios. Y lacrimógeno, y que no hay, pero... poneros una máscara de gas porque la... O sea, si no tengo problema en que nos den 4 o 5. Una para cada uno de nosotros y otra para el... ¿Para Morgan? ¿Era Morgan? Sí, para Jake. Sí, bueno, Morgan. Él en principio no va a ir, o sea que tampoco... Vale, pues entonces 4. Vale. Tú ten en cuenta... Vas a poder fabricarlas, ¿vale? Pero tampoco creáis que va a ser un gas mostaza, ¿vale? O sea, va a ser de que no, algo lo típico de que te pique los ojos. Sí, te pica los ojos, entonces pues un poco, a lo mejor si estás en una habitación necesitas salir de ahí, ¿vale? Con eso no vale. Algo así. Sí, sí, suficientísimo. Que dure un turno. Yo creo que tenía la cabeza. No te lo voy a apuntar porque no existe, ¿vale? Pero ten en cuenta que lo llevo. Samuel, ¿podrías llevar alguna cuerda del taller o de alguna obra que haya, por si hay que atar algo? ¿O alguien? Sí, creo que la iglesia tenía alguna cuerda. No la cojas de la iglesia, por favor. Si es para atar a alguien, no la cojas de la iglesia. Me sentiría mucho. Una cuerda bendita. Bueno, si la coges de la iglesia, no me lo digas. Sí, no te preocupes. No va a ser de la iglesia. Muy bien. Pues... Yo tengo una pregunta. Sí, ¿el resto del día cómo lo vamos a pasar? Lo que me digáis vosotros. En principio lo próximo que tenéis así es, o sea, ya es ir a quedar con Morgan, ¿vale? Si queréis hacer algo, vosotros me diréis. No, lo próximo va a ser esa escena. Vale, entonces mi pregunta la reformulo. Elizabeth, ¿qué vas a hacer el resto del día? Pero bueno. Pues entiendo que crear lo que he dicho, el gas lacrimógeno y alguna otra bomba casera. Vale, entonces nada. Porque estaba pensando, pero bueno, ya se quedará para otro momento. Estaba pensando en que si no estabas liada, pero claro, no me acordaba de eso, iba a hacer una brevísima escena en la que iba a recoger las cosas del contacto, que me acompañaras, quedándote en el coche, pero que vieras para irme empezando a sacar un poco el pastel. Pero bueno, si ahora mismo no encaja, ya saldrá. No quiero quedarme en mi laboratorio, por favor. Vale. Pues, hecho esto, vamos a volver al roleo. Vamos a poner un poquito de música. Y vamos con nuestra siguiente escena. Vamos allá. Muy bien. Habéis estado preparándoos, os imagino a todos con alguna mochila a la espalda, vestidos con ropa cómoda, botas, unos pantalones, alguna cazadora. Ropa cómoda pero que os proteja, sabéis que vais a adentraros en el bosque de la cordillera. Y os voy a imaginar a todos en uno de vuestros coches. En el lugar en el que habéis quedado con Morgan. Pasa un rato y no aparece. Pero al poco, un coche negro se para junto al vuestro. Podéis ver a Morgan. Apenas os mira. Mira hacia vosotros y asiente con la cabeza. Y arranca el coche y empieza a avanzar lentamente. ¿Quién conduce? Supongo que yo. Habitualmente lo haces, o sea que...
Seguramente ya sea la costumbre, a no ser que queréis cambiar. Me parece muy correcto, la verdad. Y os dais cuenta todos de eso, de que parece que os quiere guiar, pero no quiere que en ningún momento establezcáis contacto para no levantar demasiadas sospechas. Empecéis a conducir tras él. Vamos a ver, echar un vistazo al mapa. Vamos a ver el mapa de la región. Abajo a la derecha tenéis Bloomfield. Salís por una de las carreteras principales, la que sale desde el sur, y comencéis a conducir, bordeando el río Simoa. Tras un buen rato de conducción, dejáis esa carretera y os metéis por una más secundaria, que comienza a meterse por caminos de campo, hasta que empieza a internarse en las inmediaciones del bosque. Imaginemos, obviamente, que hay más caminos, no vais a seguir el camino que lleva al sanatorio. Pero el sol se está empezando a poner, aunque aún quedan unas cuantas horas de sol. Estáis conduciendo por una de esas carreteras y llegáis a un cruce en el que sigue esa carretera asfaltada, aunque bastante estrecha. Y a mano derecha se empieza a bifurcar un camino de tierra que sigue ascendiendo hacia la montaña. Cuando llegáis allí, reduce la velocidad y empieza a daros varios flashazos con las luces. Para justo en el arcén de la carretera y baja del coche. Se enciende un cigarrillo y espera junto a la puerta del conductor de su coche. Pues allá vamos. Vamos allá. Estamos preparados para esto. Yo junto las manos y me pongo a rezar antes de salir del coche. Soy el último que sale, unos segundos después que ellos. Elizabeth sale y se pone simplemente al lado de Emily Patricio sin decir nada. Caballeros. Yo espero a que venga, a que salga Samuel para acercarnos. Sí, saldré unos segundos solo después, una pequeña plegaria. Da un par de pasos hacia adelante. Caballeros, señoritas, ese camino es el que lleva al laboratorio. No queda demasiado lejos. A partir de aquí deben seguir solos. Ya me estoy arriesgando viniendo hasta aquí. No quiero que me vean, ni menos junto a vosotros. Yo no debería estar aquí para nada. Recuerden, no se preocupe. Recuerden que esto lo hago por Ruth. Si no, se estarían sacando las castañas del fuego ustedes solos. A partir de ahora, yo no existo para ustedes. Ustedes no existirán para mí. Debe seguir siendo así. Y así será. Recuerden, te mira a ti, Samuel, que si quieren contactar conmigo de nuevo, podrán hacerlo dejándome una nota en la carnicería de Marvin, en la calle Cross. Sí, la conozco. Continúen con el coche. ¿Cómo? Llegarán a... Sí, dime. Una última cosa. ¿Cómo están las cosas entre vosotros y... Bueno, dentro de vosotros y con los italianos? Hemos escuchado noticias, pero no sabemos exactamente qué está pasando. Aidan McAllister moría en el cementerio, en el acto. Su hijo pequeño, su hijo ha tomado el mando de la familia. Ha hecho las armas y está dispuesto a vengarse de los italianos. Le recomiendo no acercarse por Barton Cove, porque los altercados son diarios.
Anoche hubo un tiroteo, ha muerto un policía. Y no parece que vaya a ser lo último que se haga. Tu hijo clama sangre, clama venganza. Y va a ser difícil evitar que lo consiga. Vienen pues... días oscuros. Cuídese mucho. Tenga cuidado. Perdone, ¿y la viuda y el niño? Estarán bien. Hablé con ella, McAllister, cuando se acercó en el entierro. Le dijo que no iban a hacerles nada, que no les ayudarían, pero que no temiesen por sus vidas. Pero que su hijo mantenga la palabra, la última voluntad de su padre. Pero me encargaré, les voy a sacar una temporada del pueblo. Márchense, sí. Ahora me siento un poquito mal. Como les digo, vamos. Conduzcan por el camino. Llegarán a un cartel de propiedad privada. Ahí deberán dejar el coche. El camino es intransitable en coche, más allá de ese lugar. Siguen andando por el sendero. Unos 20 minutos deberían llegar a un claro, en un bosque. Allí es donde está el laboratorio. Podrán esconderse con facilidad y bastante maleza. Intenten no llamar mucho la atención y podrán echar un vistazo. Gracias. Pues nos despedimos de él y... vamos a continuar siguiendo sus instrucciones. Al lío. Muy bien. Pues... seguís conduciendo, el coche empieza a traquetear un poco. Resbala... alguna de las ruedas resbala de vez en cuando, pero continuáis conduciendo. Hasta que finalmente llegáis... con el coche lleno de polvo. A un vallado. Una reja de metal. Donde pone efectivamente propiedad privada. Hay una puerta que está... una puerta de valla simplemente que está... cerrada con una cadena y un candado. Paráis el coche frente a ella. Mientras, bueno, una vez se bajan, yo aprovecho para, mientras se acercan a la puerta y tal, para intentar maniobrar lentamente para dejar el coche dirección a de vuelta, por si acaso. Esos años en la mafia han enseñado a Patricio esta clase de cosas. Que yo no, si es que yo no estaba en la mafia, yo lo hacía para huir de ellos. Bueno, bueno, ya. Pero sí, dejo el coche mirando a la carretera de vuelta mientras vosotros miráis la puerta. Parece que tiene un candado. ¿Quién traía la cizalla? La traía pues yo. Espero a que coloque el coche. Entiendo que la llevaréis en el coche o en las mochilas. Sí, pero vamos, que eso es un par de giros y marcha atrás. Y en cuanto salgo, abro el maletero con todas las cosas. Y suspiro, digo, bueno, vamos a empezar a cometer ilegalidades, ¿no? Es lo que nos hemos buscado. Cojo esas cizallas y voy hacia el candado. Decía que cuanto antes empecemos, antes acabaremos con esto. Pues vamos a ello, pues. Abrís. Podemos escuchar ese clac, clac. Como en un lado de la valla se abre un agujero por el que podéis pasar. Os arañáis un poco algunos al pasar con esos alambres cortados, pero conseguís cruzar al otro lado. Y comencéis a caminar por ese sendero.
El bosque os rodea, comencéis a escuchar los pájaros. Comencéis a escuchar el mecer del viento de... que mece esos árboles, grandes árboles. Y camináis, el sol se está empezando a poner. Pero entre toda esa maleza hace que a ratos haya una penumbra algo sombría que quizá os inquiete. Entiendo que avanzáis con toda la cautela del mundo. Y camináis durante un par de kilómetros, aproximadamente. Tras esos 2 kilómetros, observáis que os estáis acercando a una especie de claro en el bosque. Encuentran una hondonada. Y os voy a pedir que hagáis una tirada de ingenio. Madre mía, Patricio y Elizabeth. Joder. Creo que es que tengo el culo así. Entonces, es el miedo. Total. Pues tanto Patricio y Elizabeth, también Emily. Seguramente Samuel vaya el último. Y por eso no se da cuenta al principio. Pero os dais cuenta de que... justo cuando vais a asomar por ese claro, veis algunas edificaciones, parecen, de madera o carpas, montadas un poco más lejos. Cuando vais a echar un vistazo, os dais cuenta de que por poco os pilla un hombre que está haciendo guardia. Pasa cerca de vosotros, aunque no os ve. Os fijáis en que hay 4 hombres haciendo guardia por el alrededor de ese laboratorio. ¿Qué hacéis? ¿Y ahora qué? ¿Cómo? Miro a Emily. Sí, y en cuanto dice ¿y ahora qué? Yo también miro a Emily, automático. Y Elizabeth igual mira a Emily en plan, ¿qué hacemos? Jefa de equipo. Me quedo unos segundos mirando a cada uno de ellos en plan de, ¿pero qué hacéis? Quizás, no sé, podamos llamar la atención de alguna manera en otro sitio y distraerlos lo suficiente como para poder acercarnos. ¿No? No es seguro pasar, ¿verdad? No, no mucho. Porque ya. Veis que están esos 4 hombres dando vueltas y el laboratorio está justo en el centro del claro, ¿vale? No lleváis prismáticos ni nada por el estilo, ¿verdad? No. Pues lo que podéis ver es que el laboratorio está formado por 3 barracones que están edificados en forma de U, ¿vale? Un cuadrado en el que uno de los lados no hay nada edificado y esos 3 barracones recogen lo que parece una zona más despejada, más al aire libre, en el que hay una fogata y algunos enseres. Podéis ver que los barracones están fabricados con madera. No parecen demasiado consistentes. Y podéis ver que en uno de ellos se observa más actividad. Hay hombres que están entrando y saliendo. Y podéis ver que algunos portan cajas de madera. ¿Pero las sacan de los barracones o las sacan o la meten? Parece que le sacan de un barracón para meterlas a otra y demás. Veis trasiego de movimiento de cajas. Veis también que hay algunos que portan como recipientes con muchos viales y demás. ¿Vale? Y veis que hay movimiento. Podéis ver también que uno de esos hombres no parece que sea un trabajador. Parece más bien un capataz.
Es un hombre que tendrá a rondar unos los 50 años, más o menos. Va vestido con ropa campestre, pero bastante elegante. Para que os hagáis una idea, ¿vale? Os podréis llegar a acercar algo rodeando entre la maleza. Aunque sí que llegar de donde estáis allá el laboratorio sí que es complicado porque hay un pequeño trecho en el que no hay nada de vegetación. Pero si vais con cuidado, creéis que podréis acercaros incluso para intentar escuchar un poco lo que se esté comentando en ese laboratorio. Si es lo que queréis, os doy opciones simplemente. Así que ahora sí, una vez presentada la escena, decidme qué es lo que hacéis. Queda poco para que se ponga el sol. Yo igual le puedo acercar a escuchar un poco. No sé si os parece. Intentar poner la oreja y mientras, pues, podéis hacer algo para ver si podemos acceder. Generar una distracción será útil, pero en cuanto se den cuenta de que no hay nada, lo malo es que alteraremos a la seguridad. Hombre, quizás una distracción un poco, es decir, no algo muy escandaloso. Quizás una piedra contra una valla metálica para que se asusten por el ruido o algo así. Pero la valla está a 2 kilómetros, Elizabeth. Es decir, si escuchan algo aquí, van a sospechar que alguien ha llegado hasta aquí. Lo único que se me ocurriría es que no nos viesen en ningún momento, pero eso no va a suceder. Bueno, tal vez cuando sea ya más noche cerrada haya menos vigilancia. Y menos gente trabajando. Claro. Sí. Acércate, Emily, tal vez puedas escuchar algo. Sí. Vale, sí. Esperamos aquí. Quizás eso no sea. Vale. Pues eso, me acerco y... y voy ahí en plan Pantera Rosa, a ver si escucho algo que quizás nos pueda dar alguna pista. Muy bien, pues hazme una tirada de destreza fácil. Muy bien. Vamos a ver. Destreza fácil. Hostia. Ay. Vale. Bueno, no os preocupéis que la distracción llega. La distracción acaba de suceder. Comienzas a acercarte. Empiezas a rodear el claro. Vas perfectamente cubierta. Te alejas unos metros del claro para poder acercarte sin mucho problema mientras rodeas. Y vuelves a dirigirte hacia el claro una vez te has posicionado. Estás ya prácticamente al borde. Cuando empiezas a escuchar conversaciones. Empiezas a escuchar a algunos hombres que hablan de la borrachera de ayer, del último partido de béisbol del equipo de Bloomfield. Están hablando sobre mujeres, chismes, sin mucha importancia. Das un pequeño paso. Siempre llevas mucho cuidado, pero una pequeña rama no se ha cruzado en tu línea de visión y la pisas. Cruje. Uno de los guardias se gira, empieza a mirar, parece que no te ha visto. Saca la linterna del cinto y empieza a apuntar, a alumbrar hacia los matorrales. Saca la pistola en la otra mano y empieza a caminar hacia ti. ¿Qué haces? Rápido, cuéntame. Yo seguramente busque cobertura en algún matorral o en el suelo. Sé que hacerlo va a implicar que no me vaya a mover de ahí. Pero lo que quiero es recortar distancias. Quiero que ese hombre se acerque a mí. Porque quizás mi intención es, si me escondo bien y tiene que llegar casi hasta mi posición para verme, quizás me permita actuar y saltarle encima. Muy bien. Pues hazme otra tiradita de destreza. Es lo que más creo que se acerca. Perfecto, pues tiro. Voy a quedarme bien agazapada. Como se ve, estoy un poco nerviosa.
y me quedo esperando, escuchándose otra vez ese latido del corazón. Te esconde, estás metido, te imagino tirada seguramente prácticamente en el suelo, es cubierta por un matorral. Apenas has hecho ruido para meterte ahí, pero te metes y puedes ver, escuchar las pisadas, pisando esas hojas secas. Y ese hombre se queda justo frente a ti. No te ve. Está de espaldas a ti. Se agacha y empieza a tocar el suelo. Parece que se da cuenta de una de tus huellas en el suelo. ¿Qué haces? Pues en ese momento, aún sabiendo que está el otro, no muy lejos, y estoy casi segura de que no voy a poder noquear a este tío sin hacer el ruido suficiente, creo que lo que voy a intentar es llegarle por detrás, agarrarle del cuello, ¿vale? ¿Cómo es de grande el tío? Normal, no es especialmente fuerte, vale, ni nada similar. Vale. Aunque me tenga que poner un poco de puntillas y eso me desequilibre un poquito porque no soy demasiado alta, al fin y al cabo mi madre era japonesa y tampoco se tenga mucha altura, me voy a poner un poco para ponerle el brazo alrededor del cuello y le pondré la otra pistola en la sien y le voy a susurrar un "ni si te ocurra moverte". Voy a intentarlo. Vale, pues puedes hacerme una tirada de violencia o destreza, lo que tú quieras. Vale, va a ser fácil. De destreza. ¿Vale? Fácil, perfecto. 14. Perfecto. Pues rápidamente te deslizas por el suelo, te levantas rápido. Mientras terminas de levantarte, estás sacando la pistola. Le coges y se lo dices. ¿Qué le dices exactamente? Le digo, ni se te ocurra moverte ni hacer un solo ruido. Estoy casi segura de que el otro se va a enterar más tarde que pronto, pero no quiero que pegue ningún grito ni nada así. Maldita zorra, ¿quién eres? ¿Qué coño haces? Me voy a girar un poco. Voy a con la mano con la que no le estoy apuntando con la pistola, que le tengo en el cuello, le voy a dirigir un poco y voy a enfocar hacia su compañero para poder verle, más que nada. Porque yo ahora mismo no le estoy viendo, o como mucho le tengo en un lateral. Quiero ver si el otro se ha dado cuenta o qué. No se ha dado cuenta. Ten en cuenta que son cuatro hombres, ¿vale? Y el claro es bastante grande. Así que van haciendo un poco vueltas. Sabes que en unos minutos va a pasar cerca de aquí. Pero ahora mismo está lejos. Vale. Le vuelvo a susurrar. Y le digo, si no quieres que te reviente la tapa de los sesos, más te vale seguirme. Sin decir ni pío. Sí, sí, y voy a tirar un poco de él. Vale. Pero es que tiene todavía la pistola en la mano. Tiene las manos levantadas y en una de ellas tiene la pistola. Vale. De la que nos hayamos alejado un poquito. Lo justo como para que no estemos justamente donde estaban haciendo la ruta, con mi pistola le voy a dar dos toquecitos con el cañón a su mano. Venga, suelta eso. No me hagas que me ponga nerviosa. Al principio se muestra un poco reticente, pero si le vuelves a encañonar, dice, vale, vale, vale. La deja caer. Puedes ver cómo pone el seguro. Pone el seguro alarma y la deja caer frente a sus pies. Le pegaré una patadilla así rápida. Tampoco me voy a fijar mucho dónde la voy a patear porque no puedo. Y voy a intentar volver. ¿Cuánto me he alejado de donde estaban mis compañeros? Pues ha sacado una tirada de puta madre y la sorprendió muchísimo y le tienes muy bien pillado. O sea que te has alejado algo, pero si quisieras igual volver con tus compañeros es un buen trecho. Pero acercarte bastante como para intentar llamar su atención o lo que sea, no sería mucho problema. Vas a comprar la tienda, no sé. Vale, pues igual sí. Igual sí que me...
me voy a acercar al menos para que me vean y hacerles un gesto. Porque quizás le podemos aprovechar e interrogarle o sacar algo de información sobre cómo entrar. Así que eso, me lo llevaré y cuando os vea, os haré un gesto con la pistola, en plan. Muy bien, pues ese fallo de sigilo de Emily ha desencadenado, sin esperarlo nadie, creo, muy bien, en que hayáis conseguido retener a uno de los guardias sin haber llamado la atención, porque ha sido una pifia que ha provocado un supercrítico, así que... ¿Ya? Lo tenéis junto a vosotros y los podéis reunir sin problema, no os voy a poner pegas, es casi un 14. O sea que... Punto uno. Yo veo acercarse a Emily y me quedo como flipando, como... Pero Emily, ¿qué diablos haces? Además digo su nombre cuando a lo mejor no debería decirlo, pero... Y mientras lo está diciendo, yo voy sacando cinta aislante y se la voy poniendo en la boca al señor. ¡Hijos de... Emily, ¿qué haces? Y yo... Al ver a Patricio sí. Sacando la cinta, Elizabeth va a sacar la cuerda. Vaya gracias que sois. Les miro muy orgullosos. Estoy muy orgullosa de ellos. Además, Patricio con la cara, con los ojos como dos putos platos así, poniendo la cinta delante así. Y yo me quedo como... Yo empiezo a sacar la cuerda y digo, Samuel, ayúdame, ayúdame. Voy un poco, no sé ni qué hacer, voy y la ayudo a él. Esto es una partida digna de Kudlo. Es digna. Bueno, este desgraciado casi me pilla. He podido evitarlo justo a tiempo. Pero creo que nos ayudará a entrar dentro. ¿Verdad, grandullón? Y le doy un par de palmaditas en la espalda. Ay, perdón, perdón. Van a matar en cuanto sepan que estáis aquí. Eso no me sirve. Le voy a matar. Vamos. ¿Quieres? O sea, eres el primero que quiere que esto salga bien y nos vayamos de aquí sin causar revuelo. ¿Sabes lo que te harán tus jefes si saben que no te has dado cuenta de que me iba a colar y por tu culpa hemos entrado aquí? No sé hasta qué punto eres tan imprescindible. ¿Lo eres? No tienes cara de imprescindible. Mira hacia abajo. ¿Qué coño queréis? ¿Qué hacéis aquí? Si te sirve... No vamos a contarle a tu nuevo jefe nada si nos ayudas. Así que solamente queremos saber dónde estáis llevando esas cajas llenas de droga que movéis últimamente. Entonces, tenemos muchos puntos de reparto. Las distribuimos por toda la ciudad. No los conozco todos, yo solo monto guardia aquí. Sé que las llevamos a la carretera y las montan en camiones. Muy bien. Y si eres guardia aquí, sabrás entonces dónde está el laboratorio, ¿verdad? Esos edificios de ahí, ahí se fabrica. El hombre, el viejo, ha venido porque falta una de las... las sustancias que utilizan. Esta noche tienes que traer más. ¿Qué viejo? ¿Cómo se llama ese hombre? Es... señor Barker. Dante Barker o algo así. Voy a enseñar, porque la habéis visto aunque sea de lejos, pero bueno, os lo voy a enseñar ya. Hostia. Vale. Sí, sé que no tiene pinta de dedicarse a la droga, pero... O quizá demasiada pinta de dedicarse a ella. Sí. Quizá de consumirla. Os miro ahora. ¿Necesitamos algo más? Sí. ¿Cuándo van a parar de trabajar? ¿Cuándo se va a quedar esto vacío? Por la noche... Harán un descanso cuando el señor Barker
Vaya por la mercancía. ¿Y dónde se hace ese descanso? En uno de... en el barracón, y señala a uno de ellos. Ahí duermen, dormimos. Pero siempre hay guardia, así que más os vale iros de aquí. ¿Y qué vais a hacer cuando no vuelva? ¿Eh? Se van a dar cuenta de que algo va mal. Ahí tiene razón, os digo en voz alta. No, no, sí que tiene, sí. ¿A quién necesitamos es a Barker? Si es el que trae las sustancias, es el que sabrá dónde se distribuye. Este nos da igual. Así que Barker tiene que irse, ¿no? A lo mejor se va y no vuelve aquí. Entonces, bueno, miro al tipo y cojo, le vuelvo a tapar yo la boca. Y os hago un gesto mirándole a él. Y si no, posiblemente ahora me acerque a... Si tenemos ahí todas las cosas y nadie hace nada. Porque Emily estaba mirando en plan... Bueno, ¿qué? Le noqueamos. Si nadie hace nada, me acercaré al maletín donde está la Thompson. Ahí el estuche de violín. Y con la culata le pegaré por detrás para dejarlo inconsciente. No sin antes miraros para... ¿En algún momento la Thompson, el guardia? Bueno. Yo creo que sí, porque tampoco me estoy... Pues, la estás ocultando, ¿no? En cuanto la ve, lo que puedes ver antes de dejarlo inconsciente son los ojos que se le ponen como plato. Y seguramente por su cabeza pase un... Hostia, van en serio. Se acojona. Pero ese acojone dura poco porque enseguida le das ese plato que se queda inconsciente y va a estar sopa unas cuantas horas, seguro. ¿Hay alguno, Patricio y yo, nos podríamos parecer la complexión física de este tipo? Si nos ven la cara, puede que sí, claro, que claro, Patricio. O físicamente, a lo mejor. ¡Oh, mamá! Seguramente a cualquiera de los dos, o incluso a cualquiera de vosotras, de Emily o Elizabeth. Si no os acerquéis demasiado, disimuláis. Podríamos. A ver, yo el pelo corto. Es un tío de complexión media, o sea, no destaca por su físico en ningún aspecto. Si nos damos prisa y alguien se pone su ropa, podríamos... Hombre, tendríamos que cubrirnos un poco la cara y disimular. Pero podríamos hacer como que vamos de patrulla uno más de esos tipos. Así, al menos no sospecharán que falta alguien. Sí, y lo único que hay que hacer es esperar a que ese Barker se vaya. Si lo podemos pillar yéndose, le podemos interrogar a él. Y después me empiezo a coger al laboratorio. Empiezo a coger la ropa y empiezo a quitársela. Porque hay que darse prisa. En unos minutos se darán cuenta, ha dicho algo así el guardia. Mira a Samuel cómo se ha subido al carro rápidamente. Samuel, ponte tú la ropa. Yo conduzco, así que... ¿Qué os parece si Samuel intenta hacerse pasar por uno de ellos hasta que Barker se vaya? Emily se queda protegiéndole por si acaso. Y Elizabeth y yo vamos al coche. En el momento en el que Barker vaya a salir, le intentamos bloquear el camino y le asaltamos. No, sí que es verdad, no habéis visto ningún coche en el camino ni nada por el estilo. Claro, ¿por qué no? A ver, si van a hacer un descanso cuando Barker vaya a coger eso, ¿por qué no nos metemos en el laboratorio cuando Barker esté allí? Digo, ¿con toda la vigilancia? Yo mientras... Es que en teoría están de descanso en ese momento. Ya, pero... Bueno, habrá una guardia mínima. Sí, pero bueno. Pero Barker se va. ¿Vamos a dejar que se vaya? Ya, bueno. Bueno, a ver, quizá en el laboratorio encontremos más pruebas, papeles o hojas o de entregas y sea más fácil quemarlo hasta los cimientos, entonces. Yo mientras... Me encanta que mires la cámara con eso. Mira, si están aquí de chachara, yo ya estoy vestido. Vale, sí, sí. Además, si bloqueamos la entrada del barracón cuando ellos estén dentro descansando, no podrán salir a pararnos. Qué buena. Yo estoy... Me gusta. Sí,
prefiero quedarme con el laboratorio antes de con Barker. Así no nos habrá visto la cara todavía. Vale, tengo una pregunta. Yo tengo muchas. Para hacer esto, ¿vais a esperar a la noche para estar mejor cubiertos? Sí que os digo que si Samuel empieza a hacer guardia y demás y no se acerca mucho, va a pasar por disimular y no le van a echar de menos al guardia que tenéis, ¿vale? Ha sido una buena idea. Y si os mantenéis por el perímetro y tal, sin acercaros, sin que Samuel se acerque mucho a otros de los guardias, va a dar bastante bien el pego, ¿vale? Vale. Para que podréis esperar a la noche si lo necesitáis. La idea es esperar al descanso. Entonces, que Samuel haga que no salten las alarmas y cuando se acerque el descanso y él se cosque, pues que ya venga por nosotros y vayamos a intentar meternos en el laboratorio. Perfecto. ¿Qué mal va a salir todo? Me imagino a todos agazapados, atando bien a ese guardia. Si en algún momento se medio despeja, Emily se encarga de que vuelva a quedarse inconsciente otro rato más. Y mientras tanto podemos ver en otro plano a Samuel, cómo camina con la pistola temblorosa, intentando que no se le note demasiado. De vez en cuando alguien, algún guardia se acerca un poco a ti y tú vas en el sentido contrario sin llamar mucha atención. Te saluda. ¿Todo bien? Yo le saludo sin decir nada. Y afirmo con la cabeza simplemente para que me vea. Pero mirando hacia otro lado, que no me vea la cara. Solo un movimiento de la cabeza. Continúas haciendo la guardia. Hasta que... en lo alto de la cordillera que está a vuestro oeste, podéis ver cómo el sol, esa pequeña raya que aún quedaba del sol, se acaba por poner. Y todo el claro del bosque se inunda de oscuridad. Hay luna llena, eso sí. Es hora de actuar. Podéis ver cómo alguno de esos guardias se retiran al barracón donde descansan. Otros están todavía acabando de cenar algo en la fogata que hay en el centro. Podéis ver a Barker cómo habla con alguno de ellos. Se pone una mochila y coge, parece que está preparando una linterna y alguna cosa más. Vais a escuchar algo antes de que decidáis hacer nada. Cuando estéis preparándoos para poneros en acción, seguramente Samuel se ha reunido con vosotros, aunque sigue manteniendo un poco la distancia. Os estáis preparando, habláis flojo, con mucho silencio, y ese silencio os hace daros cuenta, escuchar un sonido. Escucháis un sonido que parece provenir del cielo. Escucháis un ruido extraño que, cuando intentéis averiguar de qué se trata, simplemente tenéis una sensación. La sensación de que os acaba de sobrevolar un pájaro o un ave de unas inusitadas grandes dimensiones. Y pasa rápido, apenas lo veis. Es casi una sensación, no llegáis a verlo entre la oscuridad. Y se dirige hacia un risco que queda a unos cuantos cientos de metros de vosotros. El risco del diablo. Podéis ver cómo Barker coge la mochila, enciende la linterna, apunta un poco hacia el cielo y se interna en el bosque en esa misma dirección. Me echaron droga en el Colacao. No entiendo nada. Lo sé. Va para allá, ¿no? Para allá del tirón, ¿no? Sí, para adentro. O sea, yo... me quedo de interés flipando. El laboratorio de repente. ¿Okay? Sí, un poco, yo creo. Yo os dije, mira, coger a Parker. ¿Vamos al laboratorio o a por el tipo este? A ver, nos a podemos ver. Dividir. No. Eso nunca acaba bien. Si este señor es el que distribuye los productos para hacer la droga y justo hoy le falta uno y tiene que ir a buscarlo,
¿Os acordáis que la droga tenía proteína? Sí. ¿Algo animal? Sí. Uf. Vale, pues pero sí. La cuestión es, ¿sabemos hacia dónde ha ido? Por ese camino solo se va a ese risco. No tiene salida, quiero decir. Si queremos hacer algo aquí es el momento. Y si luego queremos esperar a que vuelva o ir a por él en su busca, vamos a poder hacerlo. A ver, por poder puede irse por el bosque por donde le dé la gana. O sea, quiero decir, no es que sea un pasillo, es un bosque gigante. Sabéis que se ha ido hacia la misma dirección en la que ha pasado volando esa cosa. Pero entiendo que como va con la linterna, podemos seguirle más o menos. Si le seguís ahora, fácil. Sí, claro. O sea, si le seguís ahora, no tenéis problema. Si os quedáis en el laboratorio, luego tendréis que buscarle. No es que vaya a estar en un sitio muy concreto en el que sea súper fácil encontrarlo. Es un bosque. Es que el laboratorio no se va a mover nunca, pero exactamente. Eso va a hacer esto ahora. Eso estoy de acuerdo. Pues nada, venga. Sois libres, al bosque, chicos. Sí, lo único que antes miro a mis compañeros y les digo, quizás deberíamos esconder a este señor, entiendo que en calzoncillos y ropa interior, en un matorral, por si acaso a alguien le da por venir por aquí. Estaba un poquito apartado, ¿no? Sí, a ver, no sé si lo querréis dejar atado a un árbol o algo así, o lo vais a dejar escondido en algún sitio simplemente. Ahora mismo sigue inconsciente. Atado a un árbol yo creo que es buena idea, ¿no? Okay. Intentamos esconder un poquito más y ya está, tampoco hay que alejado un de árbol, donde van los guardas. Atado un árbol, pero de espaldas al... Sí. Vale. Perfecto. Al laboratorio. Muy bien. Pues vais a seguir a Barker entonces, ¿no? ¿Te has dado cuenta cómo cambian las cosas, sí? Sí, sí. Ya veo ya qué rápido cambiáis de... Os seduzco con un pájaro gigante volando sobre vuestras cabezas y os hago cambiar de idea pronto. Y un señor sexy en la droga. Esto es el meme este del chico que va con la chica, ¿no? Y sería el laboratorio y el otro con el pájaro gigante. Justo. Ya tienes trabajo a mano, nuevos memes. Pues... Le seguís. Contadme cómo le vais a seguir. Si le seguís ahora y no tardáis demasiado, seguramente al principio os cueste un poco identificar dónde está. Sabéis en la dirección. Si seguís caminando unos metros, veréis a lo lejos los destellos de la linterna, lejanos, pero los localizaréis. Pero quiero que me contéis vosotros cómo avanzáis por ese bosque. ¿Cómo vais? ¿Comentéis algo? ¿Cómo os sentís? La noche se está cerrando cada vez más. Y vosotros me diréis, porque tenéis la sensación de que os estáis metiendo en la boca del lobo, pero de cabeza. Yo tengo un miedo, pero vamos. Es que mientras vamos avanzando por ese bosque cada vez más oscuro, con más vegetación, no teníamos que haber venido aquí. Yo supongo que le seguiremos de lejos lo suficiente para poder seguir la luz y que él tampoco nos detecte. Sí, si además, alguien sin luz ni nada. Yo, con cuidadito, pero sí. ¿Sin luces? Sí. A ver, con mucho... que ilumine uno. Claro. Digo, podemos llevar una linterna, pero con... poniéndola con un trapo o una camiseta para que no destelle. Y hacia abajo. Por lo menos para el suelo. Pisando. Claro. Muy bien. Pues no os voy a pedir ni tirada porque me parece una estrategia muy buena. Y al fin y al cabo está a bastante distancia. Vais siguiendo esos haces de luz que se cuelan entre los árboles, entre los troncos y las ramas del sotobosque. Lo único que os acompaña ahora mismo es el ruido del viento. Un par de truenos. Rayos. Iluminan a lo lejos, parece que se acerca tormenta. Cuando os acercáis a ese risco, si vemos un plano aéreo de la zona en la que os encontráis, podemos ver a nuestros investigadores cómo nos alejamos y vemos la inmensidad del bosque. Y a un lado podemos ver ese risco, una garganta, un desfiladero que se hunde
pudiendo ver abajo algo más de bosque. Unos cuantos metros. Una caída muy importante. Y cuando llegáis al borde de ese bosque, llegando ya al risco, podéis ver a Barker. Barker está arrodillado en el suelo, en una especie de promontorio. Junto a él hay una especie de cilindros. Y frente a él, el vacío de ese risco está prácticamente en el borde. ¿Qué hacéis? ¿Observar? A ver qué pasa y qué hace este tipo aquí, ¿no? Sí, igual recortaría un poco de distancias por si hay que actuar. No estar tampoco demasiado lejos. Pero, sí, pero observar, sí. Poquito, un paso. Es decir, sí, yo veo bien acercarnos muy, muy lentamente, pero hasta donde estemos cubiertos. Incluso apagar la linterna, ¿no? Sí. Sí, ya no hace falta que vayamos con cuidado. Yo quiero mirar al cielo, a ver si se ve algo de la criatura alada que ha pasado hace unos momentos por encima nuestra. Os quedáis en completo silencio observando. Podéis ver cómo. Podéis ver cómo Barker está destapando esos cilindros metálicos. Y los deposita en línea. Son 4 o 5 cilindros. Los deposita en línea justo frente al desfiladero del risco. Todos estáis observando. Y Elizabeth, tú fijas tu mirada en el cielo. Puedes ver a tu izquierda cómo se levanta imponente la cordillera. Una cordillera muy alta, muy escarpada. Sus cimas son inaccesibles. Y no ves nada al principio, pero después de un rato puedes ver. Todo este tiempo pensabas que era un árbol, a lo lejos. Pero de repente algo extiende como una especie de alas. Las agita pesadas. Se levanta y se empieza a acercar hacia el risco. No sé a quién tendrá al lado, pero a quien tenga al lado le voy a empezar a hacer. ¿Qué es eso? Visto. Esa criatura se... Voy a ver qué hace. Barker no se inmuta. Está mirando al suelo. Esa criatura se acerca y su visión os horripila. Podéis ver un ser rosado de alrededor de 1.5 metros de altura. Su cuerpo desafía toda la lógica que podáis tener en vuestra cabeza. Su cuerpo de crustáceo está provisto de algunos pares de aletas, alas membranosas y varios miembros articulados, donde podría encontrarse la cabeza y una especie de elipsoide retorcida, cubierto por un gran número de pequeñas antenas. Empieza a reproducir unos sonidos extraños. Y Barker le ofrece los cilindros. Esto es lo que veis ante vosotros. Y aquí vamos a acabar la sesión de hoy. Cago en mi puta vida. Cago en mi puta vida. Pero qué puta mierda es esa, joder. Hasta aquí la sesión de hoy. Y la próxima sesión seguramente sea el final del capítulo 4.
Y esperemos que no sea el final de alguno de nuestros investigadores. Pero empezaremos con una tirada de cordura. Sí, vais a volver a empezar con una tirada de cordura. Toma, empezamos así la sesión para poder tener opción de volver a tirar. ¡Vamos! Uf. Pues hasta aquí la partida de hoy. Efectivamente, ¿sí, no? Estás en lo cierto, Irene. Es un migo. Lo de los crustáceos, tío. Digo, así cuando que... empecé a describirlo y ha dicho lo del crustáceo, he dicho un migo. Es un migo. Pues es una criatura, bastante icónica de Lovecraft. Eso, pero bueno. Son como, mosquitos crustáceos gigantes. Sí. ¿Podéis ver mi nota? Es que no sé si se va a ver. Ay. Ay, sí. Ay. Amigo. Amigo. Pues. ¿Sabes, Elizabeth, que te has drogado, ¿no? Con cosas del bicho ese. Babitas ya, ricas. Lo puede notar el bicho. Oh, Dios mío. Huele. Veremos qué es lo que pasa. Pero esto ha sido todo por hoy. Bueno, ha sido una sesión bastante interesante, con un final bastante interesante. No sabía si ibais a llegar hasta aquí o si nos íbamos a quedar un poquito después, pero se ha quedado en un punto maravilloso para tener un pedazo de sesión la próxima semana. Porque quedan cosas muy, muy interesantes que vamos a ir viendo y vamos a empezar con una escena bastante, bastante, bastante guay y bastante peligrosa dependiendo de cómo se desarrolle. Así que preparaos porque... veremos cómo acaba la cosa. Pero bueno, por ahora esto ha sido todo. Muchísimas gracias a los que habéis estado por aquí, a los que nos veáis en diferido. Espero que la partida haya sido divertida para vosotros también, para los jugadores. Y bueno, las cosas se empiezan a poner muy interesantes. Ya lo estaban, pero bueno. Qué jugositas. Tenemos un momento... curioso para empezar en la próxima sesión. Bueno, que mañana podéis jugar o... Virgen del amor hermoso, yo solo quería que me diesen el veredicto del juicio. Esperemos que sigas vivo para poder recibir la llamada del juzgado. Podemos entrenar al amigo y llevárnoslo al juzgado para que así esculpen a Cobb. Claro, todo droga. Llevo con esta imagen preparada aquí bastantes semanas y no sabéis las ganas que tengo de poder enseñarosla. Y cuando te hemos dicho que íbamos a buscar a Barker, has dicho tú, gracias. Sí. Os lo habéis encontrado de una forma u otra, seguramente. Pero me alegro de que haya sido así, la verdad. Porque esto plantea una escena muy, muy interesante. Y cositas que seguramente no os esperéis que van a ser muy guays para el inicio de la próxima sesión. O sea que... veremos qué tal será la cosa. Pero bueno, esto ha sido todo por ahora. Muchísimas gracias a mis jugadores. Muchísimas gracias a los que nos habéis estado viendo. Gracias a las suscripciones, que ha habido 3 o 4 suscripciones. Muchas gracias a todos. Y nos vemos en la próxima. Mañana tenemos Guamache. Vamos a empezar con Guamache mañana por la tarde. Así que no os lo perdéis porque va a estar la cosa bastante interesante. Es una aventura que le tengo muchas, muchas, muchas ganas de dirigir. Y bueno, todavía nos queda Saros, pero ya va quedando menos, ¿eh? Ya va quedando menos. Así que veremos cómo va la cosa porque de aquí todo empieza a escalar bastante rápido. Así que ya habéis tenido encontronazos con criaturas de los mitos, pero esta va a ser seguramente la más interesante y la más importante de las que os habéis enfrentado hasta ahora. Así que veremos. Tengo aquí una lista de habilidades y de cosas que ojalá pueda utilizar. Pero lo veremos en la próxima. Pum, pum, pum. Esto ha sido todo por ahora. Y nada, nos vemos en la próxima. Así que un saludito y chao. Adiós. Hasta luego. Chao. Dark wouldn't guide me, I wouldn't be good.
Yeah.